nos encontramos con Gerardo Arreguín, padre, sí, papi, trompetista, músico desde hace más de 60 años. Sí. Y cómo mira su historia desde este lugar, desde este momento, Gerardo. Gracias por recibirnos. No, al contrario, papi. Yo veo una historia que yo nunca pensé que fuera a tener estos cambios que, por decir, en 10 años, de 10 años para acá, cómo ha cambiado. Yo creí que yo ya hace unos 5 o 6 años yo ya iba a dejar de tocar la trompeta. Ah, ¿por qué se le había ocurrido? ¿Qué le pasaba en ese momento? Porque estaba yo en una banda delegacional, en una sinfónica. Me jubilé. Uh-huh. Pasaron muchos años, más de 40. Uh-huh. ¿En esa banda? En esa banda me jubilé. Y yo dije, ahora sí ya me voy a mi pueblo, pues a vivir allá en otra... ¿Se iba a regresar a Guanajuato? Sí. No me digas. Sí, ajá. Esa era la idea. Ajá. Y hicimos un grupo con mi hijo hace como 30 años. Trabajamos muy bien. Uh-huh. Y hace 6, 7 años que le da el cambio. Este era un grupo tropical. Y ya cuando yo me iba a jubilar, le digo, hijo, yo creo que yo ya me voy a regresar al pueblo, ¿no? Uh-huh. Para que tú hagas lo que tú quieras hacer. ¿Y qué dice, dijo? Pero papá, ya iniciamos con la orquesta. ¿Qué va a pasar? Dice, si te vas, ¿me vas a dejar solo? No, hijo, no me voy. ¿Cuánto tiempo quieres que me quede? No, pues un tiempo en lo que... Arranco. Camina la orquesta. Ajá. ¿Y de esto hace cuánto? ya cumplimos 6 años, hace un año, entonces ya cumplimos 7 años. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo vuelve a correr esa sangre que le permite estar activo hoy a sus 71 años? 71. Lo que pasa es que yo creo que ya se nace para ser músico. Mi abuelo, mi papá, mis tíos, todos los antecesores, ajá, fueron músicos. Y yo cuando inicié, pues no me gustaba estudiar. Ajá. Y esta cuestión de la trompeta necesita mucho estudio para la boca principalmente, la embocadura que decimos nosotros. ¿Qué ha sido lo más reconfortante de ser trompeta? Nosotros tenemos una idea de ser trompetistas, pero de ser la primera, decimos nosotros. Uh-huh. La primera trompeta. La primera trompeta, ajá, de un grupo, de una sonora, de una banda, que esté escrito allí el solo de la melodía, ajá, o que lo tomen a uno en cuenta para tocar. ¿Y lo logró? Tuve la suerte de que siempre que me invitaban con un grupo que yo no había ensayado, iba pero a suplir al primer trompeta. Eso. Y es un problemón llegar a un grupo a donde tiene que tocar lo que toca el que lo mandó. Exacto. Se llaman los suplentes. ¿Cuándo se sintió ya trompetista? ¿Qué dijo? Aquí está Gerardo Arreguín, el trompetista. ¿Cuándo? Pati, ¿en qué orquesta? ¿Qué o con cree, quién? Pati, que ¿qué? Esto de la música no tiene un lugar a donde diga... Aquí fue. Yo ya estoy. Ajá. No. Todos los días, o casi todos los días, hay que estar estudiando. Porque ya toco en mi orquesta, ahora ya estoy cómodo porque ya nomás toco en mi orquesta. Uh-huh. Pero cuando salíamos con otros grupos, había que practicar, integrarse al otro grupo. ¿En cuántas orquestas ha estado? ¿Con quiénes recuerda parte de su historia? ¿En qué grupos? Tengo una historia de hace muchísimos años. Sí. Había un cantante veracruzano que se llamaba Andrés Solano. Uh-huh. Hizo un grupo que se llamó el Combo La Playa. Estamos hablando de hace 35 años, como en el 78. Ándele, sí.
40 fue cuando años. Yo conocí a ese cantante. Y tenía su grupo, en ese tiempo era el Combo La Playa y el Jimbo La Combo eran los grupos tropicales. Del momento. Sí, porque tocaban mucha música veracruzana, cubana, y era difícil por la síncopa que utilizan en los arreglos. Y le gustó cómo tocaba yo mi trompeta y que me incluye en su grupo. Y que me toca la suerte de alternar con la Orquesta Antillana de Arturo Núñez. Era una orquesta. Un orquesta, no. Pero de ese tiempo, y su archivo, sus danzones, sofisticados y para la trompeta. Y yo, acá ya tenía el archivo ya dominado, ya lo tenía ensayado. Y me quedaba a escuchar a la orquesta, el turno de descanso, yo nomás estaba mirando ahí. Y un día que le falta un trompetista, y que me dice el maestro, Negrito, ven acá. ¿Qué pasó, maestro? ¡Súbete! No, maestro, le digo, yo, ¡súbase! Nunca, yo nunca he tocado esos danzones. Pues hoy los vas a tocar. No, señor, le digo, yo todavía no estoy capacitado para tocarlos. ¿Cómo que no? Órale. Dios me ayudó a resolverle el problema de que no le faltara ningún elemento. Oiga, don Gerardo, ¿y cómo es la vida de un trompetista como padre de familia? A ver, cuénteme eso. Cuando nació Gerardo. ¿El mayor? Como a los siete, como a los 7 años. Sí. Los trompetistas que queremos tocar un poco, tenemos que estar insistiendo. Y yo allí en mi casa buscaba un lugar apartado para... Porque es molesto. Sí, me imagino. Y los vecinos y la familia y todo. La esposa. Los niños pues como que juegan, pero es medio molesto que esté uno aturdiendo ahí. Y él llegaba. Papá, ¿qué es esto? Viendo los papeles. Estas son las notas musicales. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama? ¿Por qué está así? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Esta es la música, hijo. Así se escribe la música. ¿Quieres aprender? Sí, sí me gustaría. Le digo, ¿de veras te gusta? Sí. Y yo lo miraba que cada vez que estaba yo... ¿Ensayando? Llegaba y se quedaba allí viendo mi papel y cómo hacía yo los gestos y todo tocando. Y un día que le digo, ¿de veras quieres aprender? Sí. Que agarro una hoja y que le empiezo a escribir las primeras lecciones... Ajá. Que vienen en el método. De aquel método que usted aprendió. Sí. Ajá. Y le digo, mira, si te aprendes esto en una semana, me voy al centro y te compro tu método. Primero hay que aprender a solfear y ya después cualquier instrumento. Sí, papá, y agarra su hoja y se va por ahí. O al rato ya llegó que ya se la sabía. Híjole. Al otro día no me acuerdo. Y no tuvo más que cumplir su promesa. Pero así de rápido. Ajá, rapidísimo. Llego, papá, dice, mira, dice, ya esto es esto y esto y esto. Y le voy, ¿qué? ¿Cómo le hiciste? Pues como tú me dijiste, repasando y repasando. Pues ni modo. Vámonos a la casa de música a comprar tu método. La hija de Vernos. También se subió en el carrito. Siempre quiso saber qué era la música. A ella la mandamos aquí a estudiar canto y bajo eléctrico. Ajá. Cuénteme cómo organizó su vida familiar a través de la música. ¿Qué cree que no? Los músicos... Por eso yo le insisto mucho en que hay que estudiar y estudiar y estudiar. Porque todos los grupos requieren mínimo de 2 trompetas y un pianista. Ajá. Pero que toque. Pero que toque, claro. Que toque las trompetas también. Habemos muchos trompetistas, pero son elegidos los que resuelven, los que tocan. Y hay que esforzarse por llegar ahí.
Yo corrí con mucha suerte. Cuando ya entré a la sinfónica, pues ya, ya percibía mi quincena. ¿En qué sinfónica estuvo? En la de Venustiano Carranza. Duramos un tiempo que no nos pagaban, pero llegó el cheque y hasta la fecha. Y retroactivo. Ajá. Y ahora estoy jubilado y... Y le siguen pagando. Excelente. Estuvo 40 años en esa... Más, porque estábamos tan a gusto, nos acoplamos tanto con el maestro, que yo no veía la necesidad de jubilarme. Claro. ¿A usted qué le gusta tocar? Cuando cuando toca su instrumento, ¿qué es lo que más le gusta interpretar? ¿Qué cree que yo hasta quería llegar a ese punto? Parece ser que cuando uno ya caminó mucho con muchos grupos, muchos años, tocando aquí, acá y allá, se logra hacer esta orquesta. Yo me siento tan contento, tan realizado cuando estamos en el escenario con esta orquesta. Ajá. Que aunque sea una orquesta humilde, sencilla, para mí es lo máximo. Me da mucho orgullo, me da mucho gusto. Me siento como que yo llegué a realizar mi sueño de trompetista. Y hay muchos compañeros que a la edad que yo tengo ya no pueden tocar. Cuando usted se iba a jubilar, que ya se iba a regresar al pueblo, ya usted había decidido por edad, por cansancio, porque la técnica ya no le funciona. ¿Qué había pasado? ¿Empezó a verse, a sentirse viejo? ¿Por qué se iba a regresar? ¿Y cómo es que la música lo vuelve a revitalizar? A ver, platíqueme ese momento. Hay una cosa. Todos los grupos, casi en lo general, buscan a los jóvenes trompetistas que toquen. Sí. A los ya mayores, desde hace unos 10 años para acá, como que a Gerardo Arreguín lo fueron haciendo para acá. Para un lado. No, mejor tráete a fulano. Pero si ni toca, le falla. Pero baila y está joven y se peina con su... Y es lógico. ¿Cómo no van a preferir a un joven de un adulto? Nada más que una vez fui con un grupo de las Dinamitas y íbamos en la camioneta al lugar donde iba a ser el evento y le dijeron al encargado, oye, ¿por qué trajiste a este viejito a tocar la trompeta? Y dice, espérate. A que lo escuches, a que lo veas tocar. Cuando tocamos el primer turno, volvió a decirle, oye, con razón, pues no, dice, está viejo, pero le resumba la trompeta. Y ahora sí que le zumba la trompeta. Un placer tenerla. La oportunidad de venir a platicar con usted, de que nos comparta un pedacito de su historia. Y lo más importante, que nos permita seguir disfrutando de la Orquesta Anáhuac. Pasito tum-tum, pasito tum-tum. ¡Ay! Orquesta Anáhuac, señor.